Bueno, como habéis visto, me he levantado temprano, son las 8:30, a hacer curasanes con chocolate para desayunar. Que está aquí la amiguita de Uxie, me he levantado antes para hacerlo. Mira, aquí están los de chocolate con leche y los de chocolate blanco los tengo ahí que... Mira, que se están haciendo. O sea que nada, hoy también, mira, se ha levantado con niebla. Aunque ya está subiendo la niebla, pero cuando me levanta no se veía nada. O sea que nada, vamos a ver si desayunamos y empezamos el... Mirad, estos de chocolate y estos de chocolate blanco, man, con dos obleas de esas del Mercadona, que vienen dos, que compré de masa de hojaldre. Mirad todos los que me han salido. Son chiquititos, ¿vale? Porque son muy chiquititos, pero me han salido un montón. Y huele... Bueno, pues ya estoy, que he ido a por el pan. Yo, sí, es súper pronto. Es que me levanto a las 7:15 de la mañana. Pero voy a bajar el volumen de la tele. Bueno, voy a quitarlo, el volumen, mientras que hablo. Y me he levantado súper pronto. Ay, esperar. Ah, sí. Me he levantado súper pronto. Mirad, al final el árbol lo he quitado ahí. Lo he puesto aquí mejor. Mira. Lo he puesto aquí. Y bueno. Y ya está. Y se queda ahí. Y de este año y ya está. O sea que nada. Y acabo de venir y me voy a poner... He abierto, mirad, las ventanas. Se ha bajado con su amiga a Coco. Y... Esperad. Tengo que hacer las camas también. Tengo que poner lavadora. Es que poco he hecho yo el fin de semana. Voy a abrir esto un poquito. José se ha ido con la bici. Y tengo para comer, que no sé si os dije, que ayer estuve donde mis padres comiendo y tenía a mi madre cocido preparado. Y hoy vamos a comer cocido. Luego lo enseño con su garbancito, la carne, el pollo. Joder. Y eso, o sea que mira, tengo la cacharrería. Y tengo que recoger la ropa, un montón de cosas. O sea que nada, me voy a poner lo primero a fregar y luego voy a poner una lavadora. Y tengo que recoger la ropa que tengo ahí, doblarla y todo. Y mirad, ya se ha ido la niebla. Se ha ido la niebla. O sea que genial, porque José se ha ido con la bici. O sea que... Y de momento no mucho más. Voy a hacer las cosas y luego ya... Me quedo así en blanco. Luego ya... os enseño el cocido y todo. Bueno, ya he recogido esto. He puesto una lavadora y ahora voy a hacer la cama. Y aquí está Rocky. ¡Coco! Mira. ¿Qué haces? ¿Has venido a la calle? ¿Eh? ¿Sueño de la calle? ¿Gordito? Ay. Bueno. Voy a hacer la cama. Que ayer cambié las sábanas. Y, uy, así no es. Y voy a hacerla. Madre mía, al final se ha quedado hoy bueno el día porque no las tenía yo todas conmigo, ¿eh? No sé si luego se pondrá un poco
Oscurillo. Ay, tengo que comprar sábanas también. A ver si cuando las rebajas voy a comprar sábanas para mí, para Usía. Estas están ya para tirar. De tanto lavar y todo, se van el color. Coco, deja eso. Ya está aquí. Ya está aquí. Ya llegó. Qué bichillo. No se separa de mí. Está aquí todo el rato sentado. Fácil. ¿Qué pasa? Ay, mirad. Qué mariquita. Esto de... Para poner los alfileres, eso. Solo que yo lo tengo aquí en mi habitación de adorno. Esto lo hacía una compañera de mi madre de trabajo. Y me gustó, le hizo una a mi madre, me gustó. Y me hizo otra a mí. Y ahí está Usía con su amiga en la habitación. No sé qué estarán haciendo. Está Usía que sí. Soy muy cotilla. Y luego quiero hacer. Espera, me siento un momento. Quiero hacer. Que he visto nuggets de pollo en la máquina. Lo que es el preparado. Luego. Para freírlo en la sartén. Pero lo que es el preparado. Mira. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Ay, mi gordi! ¡Ay! 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 Pero así se ve mejor. Así. ¿Eh? ¿Eh? ¡Uy, madre! Esos bigotillos blancos que tiene ya. ¡Niuf! ¡Qué tío! ¿Eh? ¿Y esos bigotillos blancos son? Estoy tarada, tío, te lo juro. Es que hoy es fiesta, el lunes, día 9, y es fiesta aquí en Madrid. No sé si en todas las comunidades, pero aquí sí. Porque era fiesta el domingo, pero aquí en Madrid lo pasaron a lunes. O sea que por eso está Usía aquí, José se ha ido con la bici y todo. Y es que hemos estado desde el viernes, que empezó el primer día de fiesta, hasta hoy lunes. Y ya necesito que José y Usía vuelen por la mañana. Vuelen muy alto. O sea que ya mañana volvemos a la rutina. Aunque este mes, perdón, este mes es un poco de locos. Pero bueno, también quiero ir un día porque aquí donde yo vivo ponen un mercadillo navideño. Y quiero ir también. A ver si voy un día y voy con Usía. Y se viene. Como ella coge el viernes día 20 ya termina el instituto. Pues a ver si un día de esos no vamos las dos por la mañana o por la tarde y os lo enseño también. Yo habré ido una vez en mi vida. Joder, es que me he levantado a las 7, 7 y cuarto, creo que eran. No sé, a lo mejor tenía pilla la hora ya de lunes. Como los lunes me levanto es a las 7 y 10, 7 y cuarto, más o menos. Otros días a lo mejor a las 7. Mira, ¿veis? Desde ahí arriba. Se cayó las bolas hasta abajo. Qué susto. ¿Veis el hueco aquí? Aquí. Pues ahí estaba la bolsa. Pero bueno, no pasa nada. Y ahí lo que tengo es. En esa bolsa tengo el Belén. Que este año no le voy a poner. Ya el año que viene ya. Sí lo voy a poner. Pero este año no. O sea que. Y nada, y eso, no mucho más. Voy a terminar de hacer la cama. Y los baños le he echado a la taza y todo. De todas maneras, ya mañana, que yo ya estoy tranquila, lo limpiaré el baño bien a fondo. Lo que sí he limpiado es la taza. Le he echado el desinfectante y todo. Y voy a poner lo de eso que se engancha en la taza, que tira así y sale el color, que lo compro en el Mercadona. Pues eso, lo voy a poner ahora. O sea que nada, voy a terminarla. Bueno, pues son las dos. Vamos a comer. Voy a sacar el cojudo.
Lo voy a hacer de fideos. Mirad, lo tengo aquí. Mira, con su garbancito, la carne. Qué rico. Y a Coco también le tengo aquí. Bueno, vamos. Esperad, que os pongo aquí. Os voy a un poquito para que veáis. Así. ¿Qué pasa, Coco? Voy a echarlo aquí. La voy a hacer de fideos, porque a veces la hago de arroz, pero esta vez la voy a hacer de fideos. Esperad, a ver. Así. Voy a acercarlo aquí. Y hay de todo: carne, pollo, garbanzos. Tocino también, un poquito. Ahora sí, para que no me salpique. Mira los garbancitos. Así. No sé si separarlo y poner en un plato carne y eso y la sopa o todo junto. No lo sé cómo hacerlo. Siempre lo hago. Siempre lo hago todo junto. Pero hay bastantes garbanzos. José, lo hago todo junto, ¿no? La sopita con los garbanzos, la carne y todo. Pues ya está, lo voy a poner. Y cuando empiece a cocer, pues... Uy, voy a bajar esto. Así, cuando empiece a cocer, lo echo los fideos. Sí, tengo bastantes. Mirad, tengo los fideitos. Y aquí, mirad, he sacado el pollo. Que para la receta esta es medio kilo pone de pollo, pero bueno, da igual. Pone medio kilo de pollo, 100 gramos de queso y 100 gramos de quesitos. Pero como ha dicho en un comentario una chica, ay, ¿se puede echar Filadelfia? Y ha dicho que sí, una chica ha contestado que lo hizo con Filadelfia, estaba bueno. O sea que así. Y todo natural, le hago nuggets y los que me sobren, por lo visto, lo puedo congelar. O sea que genial. Y ya tengo para otro día. Si veo que está bueno y eso, pues... En vez de comprarlo, que a saber lo que comes ahí, si es pollo eso realmente o no, pues lo haré yo y congelo. Y entonces así siempre tengo. Más que nada por eso, por alguna noche que no sé qué cenar, que no sé qué hacer de cena, o no tengo tiempo o algo, pues lo hago y más natural que eso, además, no va a ser de como de bolsa que compras congelada ni nada de eso. O sea que nada, voy a hacer la sopita, luego os enseño cómo ha quedado con los fideos. Pues nada, aquí estamos, tomando el fresco. ¿Verdad, Coco? Me he bajado un ratillo con Usía y Coco y ahí está Usía con sus amigas. Ahora en un rato ya me subo. Hace un frío para estar aquí. Menos mal que tengo aquí a Coco, que me hace compañía. Mírale, ahí sentadito en el banco. Que el pobre está empezando ya a temblar. ¿A que sí, Coquito? Que hace frío, ¿eh? Mira, no quiere ni mirarme. ¿Estás enfadado? Está temblando. Está temblando el pobre. Pobrecito. Joder, qué blanca me veo, ¿no? Es que hoy no me he hecho ni anteojeras, ni el corrector ese, ni nada. Una cara que, vamos. ¿Qué pasa? ¿Estás enfadado? Mira, no mira. No quiere mirar. Madre mía. Que hace fresco, ¿eh? Madre mía. Y aquí me he sentado un ratito y aquí se ha subido al banco conmigo, ¿verdad? Pero nada, en 5 o 10 minutitos ya me subo y me pongo a hacer lo de las nuggets de pollo. Yo lo enseño, a ver qué tal sale. Bueno, ya estamos en casa y voy a hacer las nuggets. Estas nuggets de pollo
Las he visto la receta porque yo estoy en un grupo de Facebook y las he puesto ahí. Estoy en un grupo de Facebook de la máquina de la del Lidl y de Thermomix también ponen cosas. Entonces la he visto y como tenía todos los ingredientes, digo, pues lo voy a hacer. Vale. De algo, ¿no? Hoy no ha salido. Hola. Manifiéstate. ¿Esto? Ahora. Es que como la he dejado encendida, qué susto, no se encendía. Me asustó. Ten cuidado si suena. Es ratito, es ratito. Échate el pelo para atrás, ¿eh? Venga. Sí. Aquí está el pollo, ahora. Vale, es medio kilo de pechuga de pollo. La partimos en trozos, yo la he partido en tiritas. Y ahora lo voy a pesar aquí a ver cuánto es. No sé si llegará al medio kilo o no. Esperad, que voy a bajar esto. Sí, eso. Para que veáis. Lo voy echando ahí. A ver. Así. Para que lo veáis. Ahí. Vale, pues le di a la báscula. Vale, coge un tenedor. Porque me pone menos. Espera, espera un momento, se tiene que. Ahora, cero. Échalo ahí. Pero todo. ¿Sí? A ver cuánto pesa, si voy a hacer todo. 360 gramos. Échalo. Échalo ahí para ver. 360 gramos. Bueno, pues lo que tengo. Vale. Lo vamos. Lo tapamos y lo vamos a triturar. Ponía, dale. Espera, que lo pongo así. Y a ver si así lo ven. No, pues no se enfoca. ¿Así? Sí, ahora sí. 8 segundos. Uy. Ahí. A velocidad 7. Ahí, dale. Aquí. ¿Sí? Yo al pollo le he echado la sal ya, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Uy, madre. ¡Hala! Triturado. Yo se Voy me a bajarlo. Estas cosillas. ¿Por qué? Habla alto, no pasa nada. Me está diciendo, me haces una gracia. ¿Por qué? Porque me pongo de puntillas para mirar. Sí. Claro, es que esto está muy alto y me tengo que Sí. poner de Bueno, puntillas. o que tú eres muy baja. Bueno, también. Pero es que esto es alto. Me voy a comprar un taburetillo de esos. Que hay para los niños, para subirme. Vale. Y ahora le tenemos que echar 100 gramos de queso. Yo le voy a echar de este, del de mozzarella que tengo. Le damos a la báscula 100 gramos. Hecha. Madre mía. Pero un puñado, ¿no? Sí, ves echando y aquí. No sé por qué me pone ahora como. Espera. Ahora, venga. Ves echando. No te eches mucho porque ya son 70 gramos. Un poquito más. ¿Cuánto queda? Echa eso, echa lo que queda, si no queda apenas nada. 100 gramos. 110. 110, vale. Y 100 gramos de quesitos. Ha habido una chica que le ha preguntado si vale queso Filadelfia. Le he dicho a la chica que sí. Entonces yo le voy a echar queso Filadelfia, que es lo que tengo. Espera, 100 gramos. Espera, que se ponga ya. No des golpes. Ya, pero sí, Venga. que se tendrá que ir del este, ¿no? Ahí, dale duro. Echa todo, porque mira, ya son 50 gramos, eso va a ser. Echa todo. Venga. Rebaña de ahí. Vale, pues ya está. 100 gramos de queso y 100 gramos de quesitos. Si no tienes quesitos, queso de untar también vale. Se le echa sal ahora y pimienta. Como yo ya le había echado sal
Al pollo no le voy a echar sal, le voy a echar la pimienta. Venga, echa pimienta. ¿Esto cómo se llama? Al revés. Ahí. Vale, ya está. Vale. Y ahora, igual, 8 segundos, venga. 8, a velocidad 7. Pues ya está. Toma, cariño, deja eso ahí. Pues ya lo tenemos, mirad. Además, es verdad, se ve igual que la chica la foto. Vale, pues ahora ponía la chica, ya lo vamos a subir para arriba. Así. Que lo dejemos un poquito reposar. Lo voy a sacar, lo voy a poner en un plato, lo voy a dejar como... ¿Qué hora es? A ver. Y 50. Vale, pues lo voy a dejar hasta las 8 y cuarto. En 15, 25 minutos, media hora, reposar y luego ya las vamos a hacer. Cuando las vayamos a hacer os lo enseño. Bueno, pues ya estamos aquí. Mirad la masa. ¿Vale? Y ahora va a batir Usía el huevo y tenemos aquí pan rallado. Y ahora lo va a hacer ella así, en redondito más o menos. Ten cuidado, cariño. Y se marchó. Se me queda ahí. Me parto, te lo juro. Ya, ¿no? Un poquito más. Mirad, tenía estos botes que salen por aquí. Pero desde hace... Uy, que no se me ve. Un montón. Además, tengo más pequeños. Ahora voy a por ellos. Y mirad aquí para meter el pan rallado. Le abres así y lo echas. Y esto se abre también. ¡Eh! Que está genial. Pues ahora voy que vean. Sí. Y ahora mira, Usía lo va a ir haciendo. A ver. Tiene las manos limpias, ¿vale? Porque luego. Porque me acabo de duchar. Vale. Venga. Coge un poco. Con el encendedor. Sí, un poquito más, a ver. Sí, venga, póntelo en la mano. Quiero que tu papel Pues así como una... bolita. Sí, aplasta solo un poco. Aplasta un poco ya. A ver. Un poquito más, que no esté muy, no se quede muy gordo. Así. Vale, ahora tengo que hacer así. A ver, enséñalo aquí, para ver cómo la... Así, ¿vale? Venga, ahora pásalo ahí y aquí. Y lo vas colocando aquí. ¿Vale? Así, y ahora el pan rallado. A ver qué tal está con los quesos. Debe estar bueno. Así, pues venga, ahora coge así. Voy a por los tapes para enseñarlo. Así, pues así, así todos. ¿Has Nos estado vamos. grabando? Claro. Pues ya no hizo nada. Pues los has tenido aquí. Vale, mira. Tengo ese grande. Luego este. Hago todo. Sí, porque los que no, esos se pueden congelar. Ah, bueno. No puedo. No puedo. Joder, madre mía, virgen. Esperar, voy a por un cuchillo a ver si puedo, no sé. ¿Qué pasa, Coco? Nada. No puedo. Pide la ayuda a papá, ¿no? Ahora. Solo. Mira.
Vale, pues este, y es que fíjate, este tamaño. Y luego vienen otros tres tamaños. Otro. Mirad, es que son súper graciosos, ¿eh? Pues hace que los tengo. Ahora lo enseño, ya lo voy a poner aquí. Mirad, que le he dado la vuelta a la cámara. ¿Veis? Y es que este es súper pequeño. Pues ahí para meter algo. ¿Cómo mola? Pues esto hace un montón que los tengo y no sé si los compré en una oferta, súper baratos me costaron. O sea, 2, 4, 5. Están genial. Aquí, este es el que me ha costado abrir. Sea que nada, lo guardaré y a ver qué voy poniendo ahí. No sé qué pondré. Y Coquito aquí. ¿Qué pasa, Coco? ¿Qué pasa? Sea que nada, está genial. Me han encantado. Bueno, pues yo voy a ir friendo. Mirar cómo lo lleva Usía. ¡Uy! Perdón. Madre mía. ¡Uy! ¡Uy! Esperar. Ahora. Ay, virgen. Mirad. Estas dos me han salido un poco grandes, ¿vale? Porque he echado bastante cantidad. Por lo Pero que no las me ha está salido haciendo, mirad. normal. Tamaño así. Y las voy a ir friendo porque dice Usia que las vaya friendo, que si no, se me acumula. No, y tengo hambre también, ¿sabes? Mirad, ahí pongo la sartén. Vale, voy a poner un poquito de aceite. Me he dado cuenta que ese era el primer vídeo que no me tocó tanto el pelo. Sí. Muy bien, claro, pues tienes las manos de otro lado. Ya. Bueno, en el parque tampoco me lo toco tanto, la verdad. Ya no te lo tocas tanto. En el parque no me lo suelo tocar mucho, pero aquí en casa sí. ¿Y eso por qué? No sé. No sé. Bueno, vamos a que se caliente un poquito el aceite y ahora seguimos. Mirad, ya se está. Voy a hacer eso, unas poquitas para cenar. Voy a... Y luego. Esperad. Voy a freír las que nos vayamos a comer y las que no, las se van a hacer y las voy a congelar. Pero sin hacer, sin freírlas. Y las voy a congelar. Voy a bajar un poquito el fuego. Las vamos a freír. Y ahora cuando ya lo tengamos frito y hechas todas, os lo enseño. Ya, voy a coger un tenedor para dar la vuelta. Yo creo que voy a tener que batir otro huevo, ¿eh? Bueno, pues bates otro huevo, no pasa nada. Por Dios, por Dios. La verdad es que buena pinta tiene. A ver si. Sí. Y a ver qué tal están así con el queso. Tienen que estar buenas. Claro, porque llevan queso con... Sí. Sí. Filadelfia Y encima de mozzarella. y el mozzarella. O sea que. Mirad. Aquí las tengo hechas. La verdad es que tienen muy buena pinta, ¿eh? Y estas son las que voy a congelar. Que las he metido aquí en el tupper este. Y las voy a congelar. Salen un montón, ¿eh? Y no he llegado, fíjate, a echar el medio kilo de carne. Que he echado, ¿cuántos dije? 300 y algo gramos. Y salen un montón. O sea que estas para cenar y estas para otra noche. Las voy a congelar y ya tengo para otra noche. Y la verdad es que esto es más sano que comprarlas congeladas o sin congelar, que a saber cuánto tiempo, cuánto lleva de pollo, que a lo mejor de pollo no lleva apenas nada. O sea que está genial. Y mira aquí en este tupper. ¡Hala! Sea que nada, ahora las probará Usía. A ver, y nos dice a ver qué tal. Y ahora voy a hacer como una ensaladita de tomate con cebolla y eso, una ensalada de tomate con cebollita
Y en un... A ver si me lo coge José. José, ven a cogerme lo de eso para hacer el queso provolone. Yo lo enseño. Venga, pruébalo. Lo va a probar Usia. Sin miedo. ¿Qué tal está? Está rico, a ver. No enfoca, ahora, ahora. Se me pone aquí un poco el queso. Sí, ¿no? Está rico entonces. Mejores que las congeladas. ¿Sí? Vale. Mirad, este es el cuenco que yo os he dicho. Trae tomate para echarle y poner el queso. Ahora cuando lo hago lo enseño. Vale, a ver, por lo que me dijo la chica, esto, echo un poco de tomate. Así. Y pongo el queso. Este es el del Lidl, ¿vale? A mí el del Mercadona no me gusta, ya os lo he dicho. Y lo pongo aquí encima. Así. Y ahora en el microondas. Lo he puesto 2 minutos, a ver qué tal. Está. Lo he puesto 2 minutos. Bueno, ahora os enseño cómo ha salido. Y eso, las nubes, genial, que las ha probado, sí, le han gustado mucho, o sea que bien. Mirad, así ha quedado, ¿eh? Además huele genial con el tomatito. Bueno, pues nada, vamos a cenar y ahora luego os cuento qué tal esto. La verdad es que tiene muy buena pinta y huele genial con el orégano. Bueno, ya hemos terminado de cenar. Las nubes de pollo, buenísimas. Y lo del tomate con el provolone igual, buenísimo. Pero las nubes, buenísimas, ¿eh? Y como lo he dicho a José, llevan 100% pollo. No llevan nada más. O sea que nada, ya me voy a despedir del vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros. Aquí os voy a dejar mi Instagram. Y un besito hasta el próximo vídeo. Chao.